Los niños en jaulas es el título de la audiencia celebrada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Las jaulas son los centros de detención de niños inmigrantes, separados de sus familias o con sus padres. Es un lugar terrible y no es un lugar adecuado para tener a niños encerrados, como si fueran animales. Testigo Yasmín Juárez, procedente de Guatemala, solicitante de asilo. Su hija de 18 meses murió el pasado año de una infección respiratoria tras salir de un centro de detención. Cuando yo salí del hospital ese día, todo lo que tenía conmigo era un pedazo de papel en el cual los médicos se encargaron de hacer las manitas de mi niña. Eso era lo único que a mí me quedó. El pasado año la prensa de Estados Unidos elevaba el número de niños inmigrantes encerrados a casi 13.000. Me quitaron un pedazo de mi corazón, me arrancaron el alma. Organizaciones humanitarias, abogados, profesionales sanitarios han denunciado el encierro de los niños, la falta de atención médica, de higiene, de alimentos, luces encendidas 24 horas.